¿Ya viste el nombre de este video en donde vamos a estar hablando sobre la suma de vectores? Bueno, te doy la bienvenida formal. Aquí vamos a aprender a hacer esa suma de vectores de forma analítica, sacando cuentitas y de la forma gráfica. Vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta que siempre te puedes estar haciendo de, ¿y eso como para qué? ¿Y yo para qué voy a estar sumando vectores? ¿Y eso qué uso tiene? Todo eso lo vamos a hablar en este video y no te lo pierdas, no te vayas. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Para arrancar la explicación, vamos a estar hablando de la forma analítica de sumar vectores. Ponte tú que yo te diga a ti, mira, yo tengo dos vectores acá, voy a tomar dos vectores genéricos, B y el vector U, vamos a colocar dos vectores y queremos la suma, ¿te parece? La suma de vectores. Vamos a ponerle, vamos a hacer esto realmente ya con números, para que tú entiendas para dónde va el asunto. Vamos a poner aquí el vector 2, 3. Estaríamos hablando de 2 en X, 1, 2, 3 en Y. Estamos hablando de que el vector que va desde el origen hasta aquí sería nuestro vector B. Vamos a construir el vector U, 1 en X, 2 en Y, para que no nos vaya a montar el dibujo uno con el otro. Mira que el vector U, 1 en X, 2 en Y, llegaría hasta aquí más o menos. Y este sería para nosotros el vector U. Son dos flechitas, por así decirlo. Y tú te preguntarás cómo es eso de la suma de dos vectores. ¿Son dos flechas se pueden sumar? Sí. Mira lo que está pasando. El vector B y el vector U, cuando se están sumando, tú lo único que tienes que hacer es sumar las componentes en el orden en el que están, con el signo que tengan. Dos, cuando le sumo uno, porque es la componente en X con la componente en X, 2 más 1, esto me daría 3. Y la componente 3 en Y más 2 que está en Y me daría 5. ¿Qué significa esto? Chamo, tú cuando tú vas en el vector B, 2 de forma horizontal, el otro te agrega uno más. Es decir, que vas a llegar hasta 3. Mientras que con este vas a subir 3, el otro te sube 2 más, vas a terminar subiendo 5. Entonces mira que el vector B más U, que es la suma, sería el vector 3, 5. Mira que el 3 estaría aquí, y aquí estaría el 4, y aquí estaría el 5 más o menos. Y la suma de esos dos vectores, aproximadamente a nivel gráfico, ahorita lo vamos a hacer con el simulador, daría algo así. Este de acá sería el vector suma. Mira que efectivamente tú a este que tenía 1, le estoy agregando 2 más, pues llega hasta 3. El vector suma tiene mucho uso. Imagínate que yo tengo aquí una valla publicitaria de estas que se pueden colocar en cualquier lado. Y está sujetada con una cuerda hacia acá y está aquí con una cuerda hacia acá. Esas cuerdas donde está la valla publicitaria son vectores, porque en física hablamos de que hay una tensión allí de la cuerda. La fuerza tiene ese ángulo de inclinación. ¿Y por qué eso no se mueve? Ahorita lo vamos a ver en el simulador con mucho más detalle. Es que si yo a este vector que está acá le sumo este vector que está acá, esos dos vectores en el fondo se estarían sumando como que si yo colocara aquí los dos marcadores. Se están sumando. ¿Por qué la valla no se mueve hacia allá ni se mueve para acá? Porque si yo jalo con una fuerza de este lado y alguien más jala con una fuerza de este lado y esas dos fuerzas son iguales, pues me quedo en el mismo sitio. ¿No crees tú? Entonces aquí hablamos de las componentes de los vectores. ¿Recuerdas el video de las componentes del vector? Esta componente va a apuntar hacia la derecha mientras que esta componente va a apuntar hacia la izquierda. Esta componente apunta hacia arriba y esta componente apunta hacia arriba. Al final, estas dos, esta que está aquí, se va a anular con esta que está acá. Y lo que está haciendo es que esos dos vectores que apuntan hacia arriba se van a sumar y va a quedar que, por así decirlo, evita que se caiga. La suma de vectores, tú cuando vayas en la calle, cuando tú veas cosas colgadas en el aire de forma estática ahí como que si no se fuese a caer porque algo lo está sujetando. Ahí hay vectores. Y entre todos esos valores, esas fuerzas que están allí involucradas, hay suma de vectores. Analíticamente, lo único que tienes que hacer entonces es sumar componente en X con la componente en X, componente en Y con la componente en Y, y directamente nos quedaría algo así, de forma genérica. El vector B más U, de forma genérica, sería la componente en X de B más la componente en X de U. En el eje X quedaría el resultado. Y la componente en Y de B más la componente en Y del vector U. Simplemente es sumarlas de esta forma. Ahora, ¿quieres aprender a hacerlo a nivel gráfico?
No te pierdas la explicación que venía ahora con el simulador, que va a quedar mucho, mucho más genial y entendible, sobre todo con los ejemplos que acabamos de hacer. Muy bien, vamos a entonces hacer el método gráfico de la suma de los vectores para que entiendas de qué se trata el asunto. Vamos a colocar aquí un primer vector y quitamos las componentes. Nosotros en el ejemplo que tuvimos hace un momentito colocamos que el vector B era 2 en X, 3 en Y. Quiero que veas lo siguiente, si yo coloco 2 en X y 3 en Y, el vector estaría ubicado hasta acá. Mira que arriba puede decirme fácilmente que estas son las componentes. Y voy a colocar otro vector, ¿ok? Otro vector que las componentes eran 1 en X, 2 en Y. Básicamente allí tendríamos esos dos vectores. La suma, mira que la suma, si yo busco cuál es el resultado de la suma, mira que gráficamente sería 3 horizontal, mira que la suma me daría 3 de forma horizontal en el eje X, la componente en X, y 5 en Y. Pero para que sea mucho más práctico, para que tú puedas visualizarlo mejor, voy a hacer que los vectores sean mucho más grandes y puedas entender qué es lo que pasa a nivel gráfico. Observa, imagínate que tú no sabes cuáles son las componentes de los dos vectores, pero tú puedes hacer la suma. Lo que tienes que hacer es, hay un método que se conoce como el método del paralelogramo. Mira este vector que yo voy a colocar aquí, que va a ser idéntico al azul, pero lo voy a colocar aquí arribita. Obsérvalo, por favor. ¿Listo? Y otro vector que voy a colocar aquí, que va a ser idéntico a este otro vector, y lo voy a colocar acá. Resulta que el vector suma, ahí estamos construyendo un paralelogramo. El vector suma en el fondo va a ser desde el donde nacen los dos vectores hasta donde están las dos puntas de los vectores que acabamos de construir. Entonces el vector suma va a llegar hasta allá. Mira que el vector suma sería desde donde empezó hasta donde terminó. Y a eso se le agrega que tú en el fondo, voy a quitar ahora los naranjas, ¿ok? Mira, por ejemplo, este vector que estoy señalando. Sería 20 en horizontal, 5 su componente vertical. Mientras que el otro es 5 la componente horizontal y 10 la vertical. Si yo a 20, que es la componente horizontal de esta, le sumo estos 5, mira que me llegaría hasta 25, que efectivamente es el valor que teníamos ahí mostrándose. Mira que yo, por más que mueva esto, el vector suma va a estar ahí acoplándose completamente. Y a ese método que acabamos de utilizar ahorita se le conoce como el método del paralelogramo, que es, tomas los dos vectores y los unes por las colitas y dibujas otros dos vectores donde aquí se colocaría dos vectores que son idénticos en paralelo para construir el vector suma. Y ya ahí directamente sabes dónde está ubicado el vector suma. Ese sería el método del paralelogramo para hacer la suma de forma gráfica. Sin embargo, cuando tú quieres hacer la suma básicamente de otro método, a este podríamos decirle que se le llama la punta con la cola. Sí, suena raro, pero vamos a ponerle así, unir la punta con la cola. Estos dos vectores que pueden estar de hecho en cualquier lado en el plano, tú puedes tener este vector acá y este otro vector acá, la suma de los vectores es unir donde empezaste, mira que ahí dejé el primer vector, y donde está la punta del primer vector coloco la colita del otro. Mira que el vector suma sería directamente desde donde empiezas hasta donde terminas. Entonces haces como una especie de triángulo y no estarías trabajando con el paralelogramo. A nivel analítico, ya viste que se suman las componentes y ya. A nivel gráfico tienes método del paralelogramo o unir la punta con la colita. Y en la parte práctica lo vamos a profundizar mucho más. Eso es todo lo que hay que hacer para poder sumar vectores. Si quieres hacerlo en método gráfico, unes las colitas de los vectores, formas un paralelogramo y desde donde arranca hasta donde termina, ahí tienes un vector. Y si no, unes la punta con la cola con la misma inclinación y ahí tienes la suma de los dos vectores. ¿Ok? Entonces, de método gráfico, listo. Método analítico, sencillo. Suma las mismas componentes. Tienes componente inicial y componente final. La componente en X y componente en Y para cada, básicamente para cada característica del vector suma que tienes. Las dos componentes en X y en Y. Cuando las sumaste, tienes el resultado aquí de la operación. Y ya con eso está listo. Que de hecho, mira que aquí, si yo quisiera, puedo colocar este vector, que sería el vector U para nosotros. Lo puedo colocar directamente acá, arribita. Y el otro vector, que es el vector B, míralo acá, y tengo mi paralelogramo allí. Un paralelogramo apretadito, pero está el paralelogramo al final. Y de método analítico y método gráfico lo comparas. En el próximo video vamos a hablar sobre la resta de vectores. En el fondo es una suma, solo que uno de los dos vectores, el que está restando, le cambias el sentido.
Entonces, el vector que tiene el negativo, le vas a cambiar el sentido y luego lo sumas. ¿Método analítico o método gráfico? No te lo vayas a perder, que es el próximo video. Chao, chao.